arroba Ecomedios 1220. Radial, la voz de las colectividades y el Rotary en acción, con Horacio Dabul y equipo. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Ecomedios.com, en el programa La Voz de las Colectividades, el Rotary en Acción y la Paz. Realmente quiero empezar el programa de hoy un poco para la pronta recuperación de todas aquellas personas que hoy les ha tocado tener el coronavirus, que también influye mucho en nuestro equipo, ¿no? Porque una de mis compañeras realmente, cierto, mi querida Erika, está en esas mismas condiciones, pero por otra enfermedad, y esperemos que realmente fuese algo muy importante. Estamos empezando ya hoy día 23 de mayo, realmente esta semana, básicamente, de lo que llamamos la semana de mayo. Por eso, la pantalla estoy viendo, realmente, la invitación que vamos a hacer a todos ustedes a través del Rotary Club de Parque de los Patricios y del Rotary Satélite de las Colectividades a este evento que se va a realizar el día 27 de mayo a las 19:30 con la presencia de la directora de Colectividades, Mercedes Bárbara, y también del profesor Arnaldo Miranda. Dicho esto, para comunicarse con nosotros, 154-192-8377, y también con nuestra audición, el faro del sur, @live.com.ar. Bueno, para hoy hemos preparado realmente un programa bastante interesante, que vamos a hablar de un tema realmente social, comunitario, y luego vamos a hablar de la paz, como es parte de nuestra visión, con entrevistados que nos van a aclarar y van a tener una visión de lo que está ocurriendo en el mundo, y especialmente en el Oriente Medio. Así que, dicho esto, le voy a dar el ingreso
a Daniel Folco. Hola, Daniel. Hola Horacio, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, realmente quiero agradecerte, Daniel Folco es el director del Distrito de Asistente Zonal de Fortalecimiento y Desarrollo, pero a su vez es el presidente del Club de las Colectividades, Rotary Club, que realmente hay muchos proyectos para hacer en conjunto, ¿cierto?, con proyección de futuro entre los Scouts y el Rotary Club. Y también tenemos una invitada muy especial, ¿cierto?, que la estamos entrevistando, ella está en la ciudad de Córdoba, que es realmente el presidente o la presidente de Scout de Argentina, María Roussan, que le damos la bienvenida. Hola Horacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar te agradezco que a través de mi compañero, ¿cierto?, Daniel, podamos saber un poco de la trayectoria, ¿cierto?, de los Scouts. Antes le decíamos los Boy Scouts, pero ustedes están como en un inicio, estaba Rotary, Rotary era de los hombres, pero después realmente se le dio incorporación a ustedes, que es el motor de todo esto, porque siempre dicen que la mujer es la que avasalla, empuja, siempre con buenos caminos. Así que vamos a empezar contigo para contarnos un poco de lo que es Scout Argentina, qué proyectos tiene y que en el futuro también podamos hacer en conjunto con nuestro Rotary, porque tenemos muchos temas en común. Así que te escuchamos, Marina. Bueno, muchísimas gracias Horacio, muchas gracias por la invitación y por permitirnos contar en representación de nuestra querida familia de Scouts de Argentina, que sí, es un movimiento que nació para hombres, en su momento para niños, pero luego la propuesta educativa del movimiento Scout claramente también atrajo a las niñas, a las mujeres y hoy nuestra institución, Scouts de Argentina, nuclea a 75.000 miembros en todo el país, en todas las provincias argentinas, y te diría que somos un poquito más del 50% las mujeres, estamos ahí, así que tenemos una equidad importante en ese sentido. Nuestra misión es poder contribuir a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la educación en valores, complementando la educación de la escuela, la educación de la familia, pero sobre todo reforzando cuestiones que tienen que ver con el carácter en el desarrollo de los niños y las niñas, desarrollando habilidades y competencias propias para su vida, para que se conviertan en ciudadanos activos, comprometidos y responsables, que era un poco lo que nos pedía nuestro fundador alrededor de 1907, cuando pensó esta idea del movimiento Scout y que ha transitado más de 100 años en el mundo y también en nuestro país, adaptándonos a cada época, por supuesto, pero siempre con la esencia de poder educar y transmitir valores que son aquellos que nos forman como sociedad, en los cuales creemos y en los cuales apostamos. No, realmente escucharte realmente es muy importante. Vamos a empezar desde el principio. ¿Cuáles son las edades básicas y la futura? Yo me refiero porque yo soy adulto mayor, hace un año y moneda que estoy concentrado, transmitiendo de mi hogar, y yo veo a veces en las marchas, lo veo a Daniel siempre con su vestimenta, haciendo actividades en conjunto con el Rotary, en nuestra querida zona sur de Nueva Pompeya, porque los dos somos pompeyanos, los dos somos de Huracán también, tenemos muchas cosas en común, ¿cierto? Entonces, pero estamos en distintas etapas de la vida. ¿Cómo se inicia y cuál es la edad máxima para ser scout? Bueno, nosotros tenemos un dicho que comienza con una edad formal, recibimos niños y niñas en algunos grupos desde los 5 años, aquellos grupos scouts que están preparados para recibir desde tan temprana edad, y si no, la mayoría de los grupos desde los 7 años. La propuesta educativa es desde esa edad hasta los 21 años, donde terminan de ser los beneficiarios de la propuesta educativa y por supuesto que pueden, y es lo que más queremos también, pueden ser voluntarios en nuestra organización como educadores de chicos y chicas.
Y siempre decimos que la edad máxima para ser scout es hasta 99 años, y creo que también podemos hacer excepciones, por supuesto, de mucho más, porque no hay una edad para ser scout, porque hay mucho para hacer, en tanto y en cuanto cada persona quiera asumir los valores que proponemos y quiera contribuir de alguna manera, aunque no sea directa en la educación en valores con los niños y las niñas, no hay límite de edad, no hay límite de edad. Así que hasta los 99 decimos, pero podemos extender también. Es muy Estás adentro, interesante Horacio. lo que has dicho Todavía estás eso. adentro, así que en cualquier momento te pongo el pañuelo. Realmente, yo ese es el chiste, le digo a Daniel, ¿no? Y digo, a mí lo único que me falta era que sea scout, ¿cierto? Es como si uno desde el nacimiento es scout, por la educación de Sí. los padres, ¿me comprendés? Contanos un poquito, pues yo te estoy escuchando y veo muchos temas en común con Rotary, Sí. ¿comprendés? Y eso es fundamental. Estamos viendo en la pantalla, ¿cierto? Un video de los scouts que realmente me parece interesante lo que es la formación de cada uno. Sé que lamentablemente a veces uno tiene objetivos y se demora. Daniel está con un proyecto muy interesante, ¿cierto? Que es el Centro de Gestión Comunitaria. Y yo me propuse en ese proyecto estar a la par, ¿cierto? Y aprendiendo. Ya directamente el lugar físico lo tenemos que maquillar. Daniel con sus relaciones, yo con las mías, posiblemente lo podemos lograr. ¿Por qué no nos cuentan un poquito de esto que realmente es importante, ¿no? Bueno, Marina nos da Daniel. la introducción de lo que son los centros de gestión, porque es un proyecto a nivel nacional, y luego hablamos de la parte territorial, Horacio, si te parece. Me parece perfecto, así que te escuchamos, Marina. Bueno, gracias, gracias Dani. Horacio, nosotros en toda esta educación que brindamos hace 100 años y en esto que te digo de que, claro, el movimiento Scout ha durado 100 años porque creo que ha tenido, o creemos que ha tenido algún tipo de capacidad de ir adaptándose a cada tiempo sin perder su esencia. Y en este momento, en la Argentina y en el mundo, creemos que no es fácil promover una educación en valores solamente puertas adentro de nuestras actividades scouts, sino que necesariamente tienen que tener un impacto en la comunidad. Necesariamente los chicos y las chicas, cuando transitan su vida dentro del movimiento scout y hacen sus actividades, y cada actividad genera una habilidad o genera un liderazgo, o genera cosas que quedan incorporados en la vida de uno. Toda esa educación ya hoy en día no es posible hacerla solos entre scouts. Entonces, este proyecto de centros de gestión comunitaria es la propuesta de Scouts Argentina a nivel institucional de poder generar diversos espacios que en principio son físicos, por supuesto, porque no son nuestros tradicionales grupos scouts que tenemos 900 en el país, sino que son espacios de gestión compartida, bueno, con otras organizaciones, por supuesto. De manera de que los scouts podamos tener la posibilidad de que saliendo de las puertas de nuestro grupo, podamos llevar adelante algunas acciones que tengan que ver con las necesidades reales de la comunidad que está cerca de ese centro. Entonces, tenemos varias propuestas que cada actividad que se genera desde los centros de gestión también tienen componentes educativos para los chicos scouts que quieren prestar su servicio allí. Por ejemplo, tenemos algunos estudiantes avanzados de derecho y ya tenemos formados equipos de asistencia jurídica gratuita para personas que lo necesiten, por ejemplo, y que no tengan recursos para poder acceder. También desde los centros brindamos asistencia alimentaria, particularmente con nuestra experiencia desde la pandemia, para poder acompañar alimentariamente a aquellas comunidades más vulnerables del país. Llevamos adelante muchas propuestas que tienen que ver con la educación y el juego para niños y niñas que no son scouts, y diversas actividades que tengan que ver sobre todo en clave con alianzas con otras organizaciones para poner esfuerzos en conjunto y poder prestar un servicio mucho más eficiente a la comunidad. Esa es la idea general de este proyecto. No, sabes que te escucho y yo soy enamorado de las alianzas estratégicas, realmente, y veo mucha similitud, ¿cierto?, Sí. entre tu organización y la nuestra, que es el Rotary. Y te digo más, yo recuerdo hace 2 o 3 años que ya
estábamos pensando lanzar el Rotary de las colectividades, ¿correcto? Que lo tenía como un proyecto de hace muchos años. Y a veces los sueños hay que cumplirlos. Y cuando realmente hablaba con Daniel, ¿cierto? Pensaba en el futuro, ¿correcto? Porque son etapas de la vida. Realmente, y siempre digo que en estos aspectos debe de haber continuidad, ¿correcto? Porque las personas van transcurriendo, pero las instituciones son las que quedan. Entonces, ustedes tienen un potencial con los jóvenes para que en el futuro muchos de ellos se incorporen a nuestro Rotary, especialmente al nuestro, que es el distrito 4895, que hoy su gobernador, básicamente, es el doctor Edgardo Murúa. En Rotary, normalmente cada año hay una rueda donde se van cambiando, ¿cierto? Pero siempre con el mismo objetivo. Las figuras que son los líderes, el gobernador, los presidentes de cada club. Nosotros, por ejemplo, en el caso mío personal, yo como presidente del Rotary Club de Parque Los Patricios y Daniel como presidente del Rotary Satélite de las colectividades, estamos en ese camino, ¿cierto? De dejar estas semillitas para que continúe. Así que, Daniel, ahora a ver, te vamos a escuchar a vos, que te veo con esa vestimenta que me encanta. Me falta el pañuelo porque como lo tengo en el auto, habitualmente siempre está ahí listo el pañuelo para poder mostrar que lo que somos, que es nuestro pañuelo es lo que más nos identifica. Sí, Marina la tiene puesto el suyo. Y yo pido disculpas, jefa, que me lo olvidé en el auto, no me lo pude poner. Pasa nada. Lo que no me Bueno. gusta mucho, perdón, en invierno también están con los pantalones cortos, esas No, no, verduras no, no. esas. Ya no. Eso ya no lo usamos más, los pantalones cortos. Las chicas todavía, de hecho Marina es una de las que se anima muchas veces a andar de pollera, pero si no usamos pantalón largo, que ya está hace muchos años implementado en el uniforme, Horacio. Esto de la visión, como te contaba antes, de que todavía algunos nos dicen los Boy Scouts, y antes te había contado en oportunidad, hemos hablado de la diferencia entre los Boy y los Scouts. También esto de los pantalones cortos y algunas cosas han ido cambiando en la vestimenta, que tiene que ver con lo que decía Marina, nos vamos adaptando a los tiempos y adecuándonos. Yo sabés que te Bueno. cuento, cuando era chico, siempre pasaban por la puerta de mi casa los scouts, los Boy Scouts en ese momento, que venían de una iglesia, ¿cierto? Los Señores de la Gracia, ahí en la calle Cóndor y Esteban Bororino. Y yo los Pompeya. miraba, ¿correcto? Y el otro día hablando con el señor Lupo, que era scout, le digo, ¿sabés, Osvaldo? La primera vez que te vi era marchando ahí frente a mi casa. Y ahora estamos juntos en otro tema que es la sociedad de fomento de Parque de los Patricios. Te escucho, Daniel. Bueno, Marina ya explicó y contó de qué se trata este proyecto de los centros de gestión. Y con vos lo hemos venido hablando desde hace mucho, prácticamente desde que nos conocimos. Vos y yo nos conocimos justamente intentando estas alianzas que vos recién nombrabas con las diferentes organizaciones. En nuestro barrio tenemos el Rotary Club de Parque de los Patricios y el satélite del cual soy parte. Y hemos hecho muchas cosas juntos y las cosas que hicimos juntos salieron muy, muy bien. Porque justamente cada uno pone de lo suyo y logramos una sinergia muy interesante. Hoy por hoy estamos hablando de este centro de gestión que es en Cachi 255, donde funcionó, como me contaste muchas veces, eso que desde tu familia se ha generado, que es la Liga Árabe, y tiene que ver con tu ascendencia en cuanto a las colectividades. Y ahí lo que vamos a intentar lograr es esto que dijo Marina en nuestro contexto, en nuestro territorio, poder acercarnos al vecino, que los vecinos nos vean. Y justamente voy a tomar un lema que hemos usado en Estado Argentina hace unos años, así como hoy es liderando el presente, visibles en la acción. Nosotros desde hace un tiempo hasta ahora, los scouts, estamos siendo visibles en la acción. Antes, como vos decís, se los veía a los scouts marchando o dentro de una parroquia, dentro de un grupo, y hoy nos animamos a salir y a juntarnos con otras organizaciones que hacen mucho, muy, muy buenas las cosas, y nosotros nos pudimos sumar a eso. En el caso de Cachi 255, nuestro centro de gestión, vamos a estar en un tiempo pudiendo habilitarlo.
Hoy por hoy ya tenemos en el país 3 centros, si no me equivoco, Marina, en estos días estuvo abriendo el tercero en Córdoba, ¿verdad? Sí, tenemos correcto. Uno en Liniers, uno en la zona oeste, en Morón, uno que se estuvo abriendo en Córdoba, y posiblemente en el próximo, en alguno de esos, de estos meses, estaremos nosotros en Pompeya, trabajando ahí junto con Rotary, con Fundación Huésped. Vamos a ver si el Club Huracán nos da una mano también. Y nosotros en el barrio, en Parque de los Patricios, tenemos el Distrito Tecnológico, una parte muy importante para poder hacer, llevar adelante estas actividades, es el apoyo de las empresas. En el Distrito Tecnológico de Parque de los Patricios hay más de 500 empresas que están instaladas, y debido a que se instalan en ese espacio, en ese lugar, tienen algún tipo de beneficios impositivos, y también tienen que cumplir con algo que Horacio, de lo que Horacio conoce mucho, que es un programa de responsabilidad social empresaria. Entonces ahí es donde los scouts y las empresas podemos hacer un montón de cosas. Vos sabés que yo miraba el video, Daniel, que sobre la actividad de ustedes, y cada vez estoy más convencido que realmente la similitud con Rotary en la formación de generar nuevos fuentes de trabajo, oficios, ¿correcto? Y eso me parece re importante, o lo que es la responsabilidad social empresaria. Yo pienso, y lo visualizo, ¿no?, que vamos a tener éxito, ¿cierto?, entre todas las organizaciones, por eso un poco las alianzas estratégicas. Y le voy a dar la bienvenida también a otro miembro de Rotary y las colectividades, a Miguel Werner. Hola, Miguel. Sí, muy bien, Horacio. Perdón que llegué un poco tarde, estaba afuera y después, bueno, estaba en la sala esperando, así que pido disculpa que llegué tarde. Muy buen día, Marina, muy buen día, Daniel. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Miguel también tiene una organización muy importante que se va a acoplar también. Miguel es el presidente de la UPF Argentina. Y entonces también ellos están volcados a la acción social, comunitaria y también religiosa. Por eso en el segundo bloque él va a conducir todo este temario, que es especialista. Yo soy más de las colectividades, él se especializa más en las comunidades. Así que, Daniel, te seguimos escuchando. Bueno, como te decía, con respecto a esto de las también asociarnos o alianzarnos con las empresas, hace muy poquito tuvimos el placer, el orgullo de que nos incluyan en un programa que justamente tiene que ver con este eje que desde Scout Argentina estamos empezando a trabajar también, que es la empleabilidad. Formamos parte de un programa de selección de chicos, de jóvenes, a partir de los 18 años, que pueden ser formados por estas empresas, dan una serie de cursos, que fueron seleccionados entre 100 personas, quedaron 50 y dos de ellas son chicas scouts de Pompeya y Parque de los Patricios, de dos grupos, que se inscribieron en este programa, donde la fundación los beca para poder hacer unos cursos que son realmente caros y que no tenían posibilidad, o muchas veces no tienen posibilidad de pagar algunas familias. Estas chicas, siendo parte de este proyecto, tienen grandes posibilidades de quedar trabajando luego de un curso de 7 meses dentro de alguna de esas empresas. Para nosotros es un logro importante, que lo hacemos a nivel territorial, pero que también estamos trabajando, Marina y todo el equipo, todo el comité a nivel nacional, para poder generar estas alianzas con las empresas. Es muy importante que los jóvenes no solamente estén haciendo scoutismo con nuestro método, sino también pensando en el futuro y en sus posibilidades laborales. Que hoy por hoy, como dijo también Marina, acompañemos desde ese lugar la enseñanza formal, la educación formal que dan las escuelas, así que nosotros, sumándonos a eso, estamos intentando lograr esto con las empresas, que nos tengan en cuenta. En otros países es muy habitual que en los currículum se coloque que somos scout, se coloque también parte de la currícula scout, porque justamente lo que se intenta dentro de este tiempo de formación que tenemos en los grupos es que los jóvenes sean proactivos, conozcan sobre el trabajo y de hecho se acostumbren a trabajar en equipo, que es lo que hoy muchas veces las empresas buscan. Así que esa es una pieza fundamental, me parece, en la que tenemos que trabajar para dejar en este tiempo que estamos con ellos esa semillita y ese... como es, esa forma de insertarse en el mercado laboral y de capacitarse. Es fundamental, vos sabés que nuestro programa está los días jueves con otro título, Diplomacia Política y Economía. El jueves pasado yo entrevisté al director institucional de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios,
y un poco lo estoy entusiasmando para que se incorpore a Rotary y realmente también haya alianzas estratégicas, porque ellos dan muchos cursos gratuitos. Y a veces me preguntan por qué me enamoré de la cámara. Y yo les decía, porque de allá por el 2007, 2008, donde nadie hablaba tanto de Parque Los Patricios, ¿cierto? Yo veía cómo venía el tema, y en ese momento pensamos en tener un Rotary para Parque Patricios nuevamente, tener una Cámara de Comercio nuevamente. Y ellos están construyendo una universidad muy importante, que realmente cuando se logre eso, vamos a ver las becas que podemos lograr, ¿cierto? O sea que estamos trabajando todo en equipo y con proyección de futuro. El programa se está terminando, Marina. Yo realmente te agradezco de esta primera entrevista, ¿cierto? Porque escucharte con tu tonito cordobés me trae muchos recuerdos en mi etapa laboral cuando viajaba a menudo por Córdoba y realmente tengo hermosos recuerdos. Daniel, yo te deseo éxito como siempre te lo doy y realmente estoy muy contento porque hay momentos que las postas la tienen que tomar la gente joven, ¿correcto? Y uno, como dice los viejos orientales, ¿cierto? No tirar a los viejos a la calle, sino realmente tomar la experiencia para transmitirla. Ese es un tema muy interesante porque lamentablemente en el tema laboral, cuando uno llega a tipo 50, 55 años, ya le sacan la tarjeta amarilla o la roja, y no es así. Así que bueno, con Miguel vamos a continuar en el segundo bloque con esto que realmente vamos a hablar mucho de la paz, realmente con distintas personalidades para realmente a ver qué podemos exportar esta convivencia pacífica que tenemos en la República Argentina, correcto, con las colectividades, con las religiones, con un solo fin común, ¿cierto? Exportar, ya que ahora lamentablemente no podemos exportar carne, vamos a exportar ideas para que realmente otros países puedan escucharnos y realmente sea una paz. Les agradezco mucho, Marina nuevamente y Daniel. Y a su bueno, nombre. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Horacio. Te dejamos nuestro siempre listo para cuando gustes, estamos nuevamente con vos. Y bueno, en breve nos vamos a reunir y la comprometo, ya de hecho lo hemos hablado, a Marina cuando venga a Buenos Aires, nos vamos a juntar personalmente siempre y cuando nos permita esto de las restricciones, pero quiero que se conozcan personalmente y que charlemos sobre algunos temas, Horacio, que sé que vos venís trabajando desde hace mucho y que nos pueden sumar a los proyectos que venimos llevando adelante desde Cabo Argentino. Me parece bárbaro, sí, la tengo cerca con el tonito cordobés. Nos mantenemos en contacto. Gracias, Horacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Adiós. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo.
y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Continuamos en el programa La Voz de las Colectividades, el Rotary en Acción y La Paz. Realmente, en el primer blog, realmente vimos algo muy interesante con esta función social comunitaria Escauda Argentina, que es un proyecto realmente que hacía tiempo lo teníamos con Daniel ahí en carpeta, y él como responsable de esa área en Mi Patria Chica, como digo yo, Parque de los Patricios y Nueva Pompeya, o Pompeya y Parque de los Patricios, nos va a llevar a un camino muy interesante en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo a nivel social y comunitario. Así que, Miguel, el programa es tuyo. Sí, Horacio, damos la bienvenida a quienes se conectan en este segundo bloque, donde vamos a conversar con David Frol. David Frol es un referente de diálogo interreligioso en Argentina, también de la libertad religiosa. Recientemente fue elegido vicepresidente del Consejo Argentino de la Libertad Religiosa, que es una entidad prestigiosa en todo lo que tiene que ver con la defensa de la libertad religiosa, precisamente, que es considerada la madre de todas las libertades, de alguna manera. También es embajador para la paz y referente de Interreligiosos para la Paz de la UPF. Muy buenos días, David. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes. Ahí veo a Horacio, Claudio. Mucho gusto. Me alegra volver a verlos, aunque sea por este medio. Gracias por la invitación. Gracias. Presentamos también, Horacio, a Claudio Abrú, ex subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Muy buenos días, Claudio. Hola, Miguel. Hola, David, Horacio. Un gusto verlos. Bienvenidos los dos, tanto David como Claudio. Bueno, habíamos conversado con David sobre una preocupación de las comunidades religiosas, bueno, que han visto afectados de alguna manera su trabajo, su misión. En este tiempo de confinamiento sabemos que ha habido también un comunicado específico relacionado a este tema del Consejo Argentino de la Libertad Religiosa, y que quisiéramos saber al respecto de este tema, David. Bueno, mira, antes que nada, creo que este ya era como el tercer comunicado que Calir había publicado en su página, y se utilizó un poco de alguna manera también para que otras personas y comunidades también puedan sustraer de ahí y difundirlo. Pero bueno, y quizás ya es un poco... dirían algunos amigos, harto conocido el hecho de las circunstancias que lo plantean, ¿no? Quizás yo había hecho algunas anotaciones ahí acerca
un poco que nos estamos acostumbrando a algunos desórdenes o abusos de parte del Estado, de otros organismos en la materia, ¿no? En relación a estos derechos fundamentales y en específico sobre este que vos estás fundamentando, ¿no? En este momento o haciendo aclaraciones. Pero en relación a ello, vale decir de que sí, de que la declaración de Calir en este sentido hace que, o describe un poco algunas medidas restrictivas que deberían ajustarse a parámetros como, por ejemplo, la razonabilidad o la proporcionalidad, temporalidad, legalidad, no discriminación, todos estos ítems que deberían ser considerados al momento de implementar que es totalmente entendible como la salud pública, pero lamentablemente vulnerando derechos fundamentales y estos parámetros me parece que deberían ser contemplados, ¿no? O tomarse las medidas, también lo menciona la declaración, como medidas consensuadas, planificadas, discutidas o acordadas, y siguiendo lo que dicta la ley, que hay que hacer, ¿no? También señala el comunicado acerca de las medidas unilaterales que no solamente el gobierno nacional, sino también las provincias o los municipios o aún los poblados, cuando ponían barricadas para que nadie entre o salga, ¿no? Que son todas medidas unilaterales y desconociendo la materia, desconociendo necesidades. Hemos visto la muerte de personas queriendo entrar para ser atendidas a un lugar para poder llegar a un hospital o cosas como estas que hacen que todo ello ha sido vulnerado, ¿no? No solamente la libertad religiosa, estamos hablando también de cosas mucho más fundamentales como lo que es la salud, el derecho a circular, trabajar, a relacionarse entre la familia, el tema de la seguridad, etcétera. Todo eso me parece que si se hace de manera consensuada, protocolizada, ordenada, estoy seguro de que mucho de estas problemáticas y cosas que hemos visto se hubiesen subsanado o no hubiesen ocurrido, ¿no? Yo creo que hay mucho para hacer y hay mucho para trabajar juntos, dejando de lado quizás el prejuicio, la desconfianza, especialmente cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de cosas que son que hablamos normalmente, que hablamos típicamente, ¿no? Y que deberían ser de lógica pura, pero no, pero uno nota el prejuicio, la desconfianza, la manipulación política, el desprecio. Son todas cosas que evitan o separan en lugar de cohesionar. La actividad religiosa es una actividad espiritual que fortalece el tejido social de una comunidad. La fe, la esperanza, el servicio, la pasión, la solidaridad, todo eso cohesiona la vida de la gente y en épocas especialmente como estas, para encontrar una salida o mitigar el impacto de una pandemia como esta, son fundamentales, ¿no? Entonces, esa declaración es un poco, gira sobre todas estas cosas que recién he conversado con ustedes, ¿no? David, una consulta. Argentina realmente es un ejemplo, ¿no? En el mundo donde realmente participan todas las religiones, ¿cierto? Me parece que eso es, realmente hay que darle mucho valor, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso mío, a la cristiana, a la islámica, a la judía, a todas. Y eso me parece que es muy importante para que realmente seamos un ejemplo en el mundo, ¿cierto? La convivencia, como digo, ¿cierto? De todos. Porque la fe es propia de cada uno, ¿cierto? A veces, como yo digo siempre, uno básicamente hereda la religión de los padres, ¿verdad? Y uno realmente empieza a analizar,
lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, donde a veces se discrimina. Y nosotros estamos realmente en contra de toda esa posición. ¿Qué te parece, Miguel? Sí, Horacio, justamente hacia ahí va la pregunta. Hay conflictos, digamos, o Argentina, mejor dicho, tiene una larga historia de buena convivencia entre las colectividades, entre las distintas comunidades religiosas, y bueno, hay conflictos externos que a veces puede afectar, digamos, esa convivencia, ¿no? Y bueno, la pregunta hacia David era cómo evitar que estos conflictos que suceden lejanos al país terminen, digamos, afectando también a nuestras comunidades, a esta sana convivencia que existe en Argentina. Bueno, primero, gracias por la pregunta, muy interesante. Por otro lado, es totalmente cierto, hay una característica que no, con el gobierno anterior, Alfredo Abriani la repetía muchas veces, que es el modelo de exportación en cuanto a la convivencia interreligiosa que hay en nuestro país, y en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es un signo muy positivo para destacar, que me parece que es muy bueno mencionarlo, y que es algo que tenemos que cuidarlo, ¿no? Es algo que me parece que lo tenemos que alimentar, esta convivencia, y que efectivamente que es un modelo que no solamente que con la intención de exportar, sino de reproducir interiormente, ¿no? Adentro de nuestro tejido social, de nuestro tejido político. Y me parece que es una buena, que nosotros tenemos suerte de estar justamente en ese en esa materia, y es bueno que nos encontremos las distintas comunidades y tengamos esa libertad de hablar y de relacionarnos, y que sea eso enriquecedor. Específicamente en cuanto a la pregunta, ¿cómo evitar que el conflicto, que no solamente el conflicto de Medio Oriente, hay muchos conflictos que yo muchas veces escucho de los políticos hablar, y que ese conflicto lo traen muchas veces para generar más conflicto, ¿no? Como si fuese de buscar divisiones con el objeto de tener más poder para gobernar. Es un dicho que lo conocemos todos, pero yo creo que es inevitable que afecte en primer término porque estamos interrelacionados, ¿no? O sea, antes quizás las comunicaciones evitaban que sea algo que nos afecte emocionalmente o nos afecte en distintas formas, por esa interrelación y las comunicaciones que actualmente existen y que hacen que estemos más conectados y más comunicados, sabiendo qué es lo que está pasando en cualquier lugar del mundo en cuestión de minutos, ¿no? Pero yo creo que todo esto, ¿no, David? Todo este tema tipo discriminatorio o importar conflictos de otras latitudes a nuestra república. Por eso también hoy hemos invitado al amigo, ¿cierto? Yo digo amigo porque muchos años estuvimos conviviendo en el tema de las colectividades, de las comunidades, a Claudio, y después hemos entrevistado a la embajadora de Israel, a Galit Ronen. ¿Qué te parece, Claudio, lo que estás escuchando vos con tu trayectoria, experiencia, que te has luchado en temas de derechos humanos, ¿no? Primero, bueno, gracias por la invitación, un gusto compartir este espacio, este momento con ustedes. Totalmente de acuerdo, y me parece de gran valor que estos temas se conversen públicamente y se discutan. La Argentina, lo hemos dicho siempre, nosotros lo hemos sostenido en nuestra gestión, es un modelo en cuanto a su diálogo interreligioso y su diálogo entre las colectividades. Y nosotros hemos realizado una experiencia fantástica hace 2 años cuando fuimos 40 dirigentes de colectividades a encontrarnos con el Papa Francisco, mostrando esta posibilidad que la Argentina tiene de diálogo y de encuentro. Y yo creo que sí, que cuando se dan conflictos como los que hemos vivido hasta hace muy pocas horas, que generan mucha tensión al interior de la sociedad argentina,
sea, si nos referimos específicamente a lo que ha sucedido con Israel y el ataque que ha recibido por parte de Hamás, hemos visto que en la Argentina un incremento de las manifestaciones antisemitas y antisionistas enormemente. Y esto sí hubiese requerido experiencia. Yo lo escribí en un artículo en Infobae, hubiese requerido experiencia, repetir experiencias del pasado, como fue con el gobierno de la Rúa cuando fue la Intifada II, o cuando fue el gobierno de Duhalde en otro conflicto que se suscitó en Medio Oriente, donde se llama a un acuerdo entre las distintas comunidades para no extrapolar el conflicto. Creo que la ausencia de acción por parte de los organismos del Estado dejaron un vacío muy grande y que hay que tomarlos como alerta. Cuando el Estado se repliega, cuando el Estado no toma para sí los buenos ejemplos, las organizaciones de por sí solas se sienten debilitadas y esto genera espacios para aquellos que hacen daño en la convivencia. Por Hay eso que es combatirlo, ¿no, importante. Claudio? Eso hay que combatirlo para que la Argentina realmente vivamos todos en armonía y con fe. ¿Sabés Esta que es la vos esencia del conocés mucho argentino. la Federación Argentina de Colectividades y se ha lanzado una nota a la Federación Argentina de Colectividades en unidad? Pedimos por la paz, que todos lleguen a la razón y cesen los conflictos que solo castigan a los pueblos. Unidos por la paz. Realmente en la Argentina todos hablamos de paz y también hay una resolución de aquello que también pensamos muchas veces en ese primer viaje que se hizo a Santa Fe de lanzar la Confederación Argentina de Colectividades. Realmente, como digo siempre, uno trabaja para el futuro, para las próximas generaciones. Por eso cuando hablamos de paz, yo le llamo la paz de los valientes, porque los que toman determinaciones son los líderes de cada país. Pues por eso también le doy la bienvenida, embajadora Gladys Rolón, en este programa, porque nosotros en unos programas anteriores también hemos invitado al embajador de Palestina. Y entonces me parece que realmente los temas, como digo yo, internacionales, realmente se deciden allá. Nosotros acá en la Argentina somos espectadores. Y entiendo que todos queremos la paz, ¿cierto? Una paz justa, duradera, dentro de la ley, dentro de las resoluciones. No sé cuál es su visión, embajadora. Mi visión sobre la paz. Como siempre digo, la primera palabra que digo, que no lo hice esta vez, es shalom. Pero nosotros siempre estamos en favor de la paz desde que se formó el Estado de Israel, que al día que formó fue atacada por los ejércitos de todos, de cinco ejércitos árabes y tenía que luchar por su vida todo el tiempo. Siempre quedamos con la mano estrecha por la paz y ya alcanzamos la paz con dos de nuestros vecinos, es que Jordania y Egipto, y en los últimos meses con cuatro países musulmanes más, que son Emiratos Árabes, Marruecos, Bahrein y Sudán. Y estamos seguros que vamos a seguir adelante. No, yo me refiero básicamente, me recuerdo en el año 1993, ¿cierto? Cuando el presidente Clinton, de un lado tenía a Yasser Arafat y por otro lado tenía al primer ministro Rabin. Yo en ese momento tenía mucha alegría, le digo, porque dije, bueno, definitivamente uno se sienta en una mesa, se dialoga, ¿correcto? Y lamentablemente eso no pudo seguir. Yo pienso que es un tema muy complejo. Y yo en aquel momento decía que uno de los puntos más difíciles era el tema de Jerusalén, ¿correcto? Y realmente ahí está para mí el punto clave, ¿cierto? Un poco las Naciones Unidas se determinó que, bueno, se compartía Jerusalén de un lado o de otro. Yo pienso que ese es el único camino que yo personalmente veo. No nos gusta la violencia de ningún lado porque cada muerto realmente tenemos la misma sangre, podemos tener la misma o no religión. Por eso yo busco porque esto finalice y que se siente en una mesa, ¿correcto?
yo le hablo como un ciudadano, como hijo de árabe, y realmente me duele todo esta, lo que está ocurriendo, porque para una madre, ya sea israelí o ya sea árabe, es muy doloroso. Por eso los dirigentes son los responsables, más en este momento tan difícil político, ¿cierto? Donde debe haber cambios de autoridades, no se realiza, y es como la política. Pero nosotros lo que buscamos, en mi opinión, ¿no?, es realmente sentarse en una mesa, tomar determinaciones, cumplir con las Naciones Unidas, con una libre convivencia, porque realmente antes del 47, o sea, ahí convivían todas las religiones, ¿cierto? Católicas, que era la minoría, ¿cierto? La islámica y la judía, como ocurre acá en la Argentina. Por eso mismo queríamos escucharla, porque realmente entrar, no estamos a la altura suya o del embajador de Palestina, porque esto se resuelve a otras esferas, sino como un ciudadano común que quiere la paz, ¿cierto? Y que los conflictos que están en otra parte no lleguen a la Argentina. ¿Qué le parece, embajadora? Estoy de acuerdo. El problema es, no tenemos conflictos con los palestinos. Tenemos un conflicto con Hamas, que es una organización terrorista. Quiero leerle un parágrafo muy corto de la Carta Orgánica, la Carta de Fundación de Hamas, que dice: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruye, de la misma manera que destruyó a otros en el pasado. Entonces, sentir a una mesa con alguien que llama para la destrucción del Estado sería difícil, aún, es peor aún, porque continúa, y vos puedes leer este también, continúa que en la Carta Orgánica, en el artículo 13, dice que no existe ninguna solución al problema palestino sino por medio del yihad. Entonces, ¿cómo vamos a sentar con gente que dicen que tenemos que ser destruidos y no quieren dialogar? Y sí, y no solo es anti-israelí, sino es anti-judío, antisemita de primera. Te leo el artículo 7, ¿no? El artículo 7 está hablando del día de juicio. El día de juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchan contra los judíos y les dan muerto. En principio, yo como ciudadano argentino no lo acepto de ninguna manera. Yo me refiero básicamente cuando digo, hay dos estados, correcto. Uno está reconocido por Naciones Unidas, que es el Estado de Israel, no cabe ninguna duda. Y entiendo que en un momento también Naciones Unidas le tiene que dar ese estatus al Estado de Palestina, correcto. Y después por ahora todavía no existe el Estado de Palestina. No, por eso yo digo lo que debería hacerse. Entonces, hablando de dos estados, automáticamente, con fronteras para los dos, porque tienen que convivir, que va a ser bueno para los dos, porque esto de eliminar ya es pasado, ¿correcto? O sea, lo que ha ocurrido en el 47, hoy estamos en el 2021, y los dirigentes, que son los que toman determinaciones, tienen que ver el futuro de los hijos, de los nietos. Entonces me parece a mí que ahí está el camino. Y lamentablemente, las Naciones Unidas no cumplen la función específica, porque en mi opinión, cuando hay países que tienen derecho a veto, no hay justicia. ¿Por qué? Porque toman resoluciones y después no se cumplen porque otro país automáticamente veta esa resolución. Yo realmente estoy buscando de qué manera podemos nosotros como argentinos, ¿cierto?, poder hacer un aporte para que haya paz. Pero la realidad es que nadie tiene que destruir al otro. Tiene que haber una convivencia pacífica, con límites para cada uno, para que haya paz, desarrollo, porque eso es lo importante. Entonces me parece a mí que no sé en qué generación se puede producir. O sea, el pasado es una realidad de lo que ocurrió, no cabe ninguna duda. Pero tenemos que mirar hacia adelante. Y supongo yo que aquel abrazo de Rabin con Arafat, para mí, y vuelvo a insistir, era el punto de partida para realmente dialogar. Pero bueno,
Usted sabe que hay dirigentes políticos, como ocurre en la Argentina, hay palomas, hay halcones, y esto va a ocurrir. Pero ¿sabe qué ocurre? Lo malo es cuando hay destrucción, hay pérdidas humanas. Me parece a mí que es lo que tenemos que combatir. Y el tema religioso, realmente, como decíamos recién con David, tiene que ser integral. Cada uno tiene su fe, cada uno tiene su lugar donde ir a rezar, ¿cierto? ¿Cierto? Una sinagoga, una mezquita, una iglesia. Y eso es fundamental. Y a veces los dirigentes, los líderes de cada uno, son los que no quieren paz, sino quieren estar siempre en un estado belicoso, porque la maquinaria económica de producir armas, con 7.500 millones de habitantes en el mundo, donde hay muchos que no tienen alimentos, ¿correcto? No tenemos vacuna. Si todo ese dinero se desvía hacia eso, viviríamos todos en paz. Hoy tenemos este COVID, que estamos todos en una situación difícil. Israel hoy está en otra situación, como otros países, realmente más protegido. Pero fíjense que yo escuchaba hoy que el Estado de Israel no le sugiere a sus habitantes no venir a la Argentina por la cantidad, ¿cierto?, de infecciones que hay. Y entonces eso también va dirigido a nuestro país, ¿cierto? Que en este momento lo único que tienen que pensar es en la vacuna, en la vacuna y en la vacuna. Tomar un avión, los que dirigen, y visitar a Israel, Estados Unidos o cualquier país para que realmente nos proteja. Yo realmente, embajadora, le agradezco que haya aceptado esta invitación, porque realmente para mí todos los países que en el mundo tienen derecho a existir, y no cabe ninguna duda. Pero bueno, siempre hay personas que realmente no opinan lo mismo, y realmente no estoy de acuerdo. Lo que sí, lo que busco siempre es que haya paz, que haya armonía y haya justicia con dignidad. Yo realmente le agradezco mucho, embajadora. Seguramente esto lo vamos a continuar en otro espacio. Y bueno, yo le agradezco a Claudio, que realmente durante muchos años siempre convivimos realmente y pensando la misma manera. Y David, también te agradezco. Y también a mi amigo Miguel, que es el especialista en temas religiosos. Yo me especializo más en las colectividades. Así que muchas gracias a todos, porque me están haciendo señas que el programa se termina. Así que les deseo salud, a seguirnos cuidando y que llegue la vacuna para todas las personas que estamos en la República Argentina, porque el daño que han cometido por negligencia, por incapacidad, es tremendo, porque ya nadie podía haber supuesto que hoy en la Argentina tendríamos esta cantidad de muertos y sin saber realmente qué camino seguimos. Se están falleciendo muchas personas, muchos familiares, y realmente es muy triste. Por eso, esto es por el COVID, otro es por la guerra. Tenemos que combatir eso. Así que les agradezco mucho y estamos nuevamente con ustedes el próximo jueves en Diplomacia Política y Economía, y el próximo domingo en La Voz de las Colectividades, el Rotary en Acción y La Paz. Muchas gracias.